Y aquí estamos en el séptimo día de masaje de la Damoski, quien parece que en este momento está teniendo un sueño maravilloso porque se está riendo. ¿Qué pasó, Damoski? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Dolor? Cosquilla. Cosquilla. Bueno, cosquilla significa algo bueno. Sí. Le estamos dando el séptimo masaje de lo que ella se hizo, que fue una lipo, recordemos. Y cuéntame, Zule, ¿cuántos masajes se le van a dar a la Damoski? Este es el séptimo. Bueno, este es el séptimo, esperemos darle 10. Yo pienso que sí, que con 10 va a resolver. Está muy bien, la inflamación ha ido disminuyendo súper bien, los hematomas están bien, menos molestia, menos dolor. Sí. Mariana, sí, sí. Yo la veo súper desinflamada, de hecho. Y acuérdense que esto, los masajes te ayudan sobre todo a desinflamar y toda esa soreness que se tiene, como ese dolorcito que a veces tiene después de operada, porque fuiste a gimnasio un poquito, es lo que es más o menos la molestia que se tenía. Como que fuiste a gimnasio el día antes de que hiciste comer todos los hierros. Así mismo es. Es una molestia que el masaje te ayuda a reducir. Una vez que sales de acá, te sientes liberada de eso. Así es. Y te ayuda a... es un masaje linfático, obviamente, ¿no? Uh-huh. Te ayuda a drenar. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es el ultrasonido. Exacto. Que la va a ayudar a desinflamar y la va a ayudar a la cicatrización interna. Va a estimular la circulación y va a ayudar a que se elimine más rápido el fluido ese que está adentro. Va a disminuir la inflamación, los hematomas, el dolor. Y tú cuéntame, Damoski, ¿cómo te estás sintiendo en esta experiencia de todos los días? O sea, ¿los primeros masajes fueron los mejores, los más molestos o este? El primero y el segundo fue así el que más me... El primer segundo es que más o menos te molestó, sí, un poquitito. Me molestó un poco. Pero también a la vez sentí sensación de alivio también. Exacto. Cuando me dieron los masajes, ¿sabes? Como que me alivió un poco. Esa molestia. Una molestia que te gusta. Sí, es una sensación diferente. Una sensación bastante... No sé, te duele, pero a la vez te gusta. No sé, algo raro. No sé cómo explicar. Es como ir al gimnasio y has hecho mucho ejercicio y luego tienes como esas agujetas, así que te da ese dolorcito, sí, pero esos dolorcitos, pero a la vez te gusta eso. Claro. Y ya sabes que en estos momentos es por una muy buena causa. No, por supuesto. Te estás viendo cada día más delgadita, bueno, la cinturita. Ya me lo habías dicho ya. Sí. Porque yo le dije a ella, de una vez que hagas esto, la cinturita que vas a tener, y mira tú. Ah, y eso le hay que meter una foto por detrás, así, que me veía una cosita así. Y eso se va todavía a desinflamar más. Así es, más. Yo contenta y feliz. Pues ya saben ustedes, ya está contenta y feliz. Todo mereció la pena. Todo está mereciendo mucho la pena. La Damoski con nosotros en su séptimo día, su séptimo masaje, sí, de las mejores manos de Zule con gracias. Ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. La mejor. Gracias. Que no sería lo contrario. Mira, pero ya tú estás ya lista para la playa. Miren esto. No, es que me estaba diciendo Zule que tenía la piel súper bien, que se me ha ido... Sí, el cambio de la piel de ayer a hoy me dejó impresionada. Sí. Le dije, cuando se quitó la ropa, le dije, wow, pero... También hay un detalle acá. Tú has estado en la casita y has estado muy bien dentro de las indicaciones del doctor. Sí. O sea, has tenido todas las enfermeras al lado tuyo. No ha habido nunca una oportunidad de romper con la disciplina. No, yo me he cuidado mucho. Se ha cuidado mucho. Esas son las indicaciones de que estás haciendo un buen trabajo. Exacto, yo me he cuidado mucho. Aparte, ahí en la casita estoy así, en plan, tú sabes, relax. Normal, yo como sí, un retiro espiritual, pero cuidándome, porque no es lo mismo cuando tú te operas y estás en casa con la familia, que todo el mundo está para aquí, para allá. Entonces yo estoy como, sabes, me estoy cuidando mucho. Así está, perfecto. Está bien ricoski y yo bien contentoski, de que tú estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí seguimos, Zule, una vez más gracias. Gracias por a ti, todo.